Leticia Vargas, la gerente de experiencia de clientes, nos recibe aquí en el showroom del edificio corporativo de Toyotoshi. Un día muy especial donde con ella vamos a conocer todo el concepto de este magnífico edificio y sobre todo de este showroom. Y bueno, para eso estamos aquí con Leticia. Muy buenos días. Comentanos un poco cuál es el concepto de este showroom de Toyota. Muy buenos días, primero muchas gracias, muy contenta de compartir este espacio con ustedes y con la audiencia. Bien, nosotros hemos inaugurado recientemente el nuevo edificio de Toyotoshi S.A. El lugar en donde estamos sentados ahora mismo es el nuevo showroom, especialmente pensado para cada uno de nuestros clientes. Y bueno, contamos con varios espacios que fueron pensados y diseñados para un estilo de atención bien cercano, bien amigable. Nuestro mayor interés es que el cliente pueda, una vez que ingrese al showroom, sentirse como en casa, sentirse como un invitado especial. Y bueno, y para ello, por ejemplo, el espacio donde estamos nosotros ahora mismo sentados es un espacio distendido, en donde generalmente le pedimos al cliente que se siente y que espere ser atendido por un asesor comercial. Los asesores comerciales ya no hacen oficina aquí, oficina operativa, es el espacio para negociar, muchas veces para recibirle a un cliente solo de visita, ¿verdad? Ni siquiera para quizás concretar algún negocio. Muy bien, después tenemos varios espacios, aquellos espacios que ya tienen escritorios y sillas, ya son espacios pensados para los momentos de negociación con el cliente. Más allá tenemos el Toyota Store, en donde podrán encontrar artículos, merchandising con la marca de Toyota para aquel que es apasionado del mundo Toyota, o sea, tiene variedad de artículos que puede elegir. En el showroom también tenemos tres cajas, en donde el cliente puede venir a realizar sus pagos. Tenemos muy especialmente pensado un espacio para niños. Deseamos que nuestros clientes puedan venir en familia si así lo quieren hacer. Entonces ese espacio está dotado de juegos interactivos, juegos didácticos, también para los chicos. Después tenemos como salitas más privadas, en donde ya se dan en los momentos de entregas de vehículos, en donde ya se firman las documentaciones y bueno, como que el cliente por ahí necesita un poco más de privacidad, así es. Y tenemos un espacio especial en donde le llamamos la cafetería, ¿verdad? En donde ofrecemos a nuestros clientes una variedad de cafés de la marca Juan Valdez, ¿sí? Y bueno, podrán ver que todos los muebles en los distintos espacios son todos diferentes. Son todos diferentes con el objetivo de que de poder hacerle sentir al cliente mucha cercanía. ¿Verdad? Mucha cercanía, que pueda estar distendido, que pueda estar cómodo, que simplemente pueda sentir que está en su casa. Excelente, Leticia. Yo creo que lo que el fanático de Toyota, y por qué no decirlo, el cliente aquí va a venir a vivir una experiencia absolutamente diferente de la que estamos acostumbrados a recibir en cualquier otra concesionaria. Ahora, aquí lo que se trata es justamente, como decías, del relacionamiento y sobre todo de la proximidad y el de sentirse como en casa para aquella persona, para el fanático, por supuesto, de Toyota y para todas las personas que están buscando un Toyota. Sí, así es, ¿verdad? Eso es lo que nosotros queremos. Queremos que el cliente sienta que es un invitado especial de la casa, que es un invitado especial de la casa. ¿Y cómo es que te sentís cuando estás en casa? Y puedes tomar un café, puedes estar en un living distendido con personas que vos sos prioridad en ese momento, que no tienen otra prioridad más que recibirte y interesarse en tu necesidad, en tus expectativas. Entonces, sí, eso es lo que nosotros deseamos, esa conexión emocional con el cliente que nos hace sentirnos familia, que nos hace sentirnos más cerca uno del otro. Leticia,
Clase A, en su largo recorrido de todos estos 15 años que tenemos como empresa, hemos visitado muchísimos showrooms, y no solamente aquí a nivel local, sino a nivel internacional. Y te puedo decir con absoluta seguridad y certeza de que ni siquiera en otros países con mercados mucho más grandes está instalado todavía este concepto. La pregunta es, ¿esto es un concepto puramente, digamos, del mercado paraguayo, o ya es un enfoque de Toyota a nivel global? Yo creo que son ambas cosas, ¿verdad? Son ambas cosas, con la firme decisión de, en este caso, del mercado paraguayo, de hacerlo realidad. De hacerlo realidad y de cuidar cada detalle, en cada proceso, para que eso así ocurra. Entonces, sí, es un poco de ambos, pero nosotros ya fuimos para adelante con esto. Sí, ya lo hicimos realidad. Sí. Realmente excelente, y yo creo que es algo tan emocionante que podamos tener un showroom, primero de este nivel, de esta categoría, y sobre todo con ese concepto de una atención tan personalizada y tan cercana con el cliente, porque hay que tener en cuenta que hoy día la persona que se acerca a cualquiera de los showrooms de cualquiera de las marcas generalmente tiene tanta o más información que la propia marca. Entonces hay que establecer un, digamos, como que un relacionamiento diferente, y yo creo que en este ambiente se puede lograr eso. Sí, se puede lograr eso. Ese es nuestro anhelo, ese es nuestro interés, y ese es el motor que nos impulsa todos los días a seguir y a mejorar los procesos y las diferentes posibilidades, oportunidades que tenemos de acercarnos al cliente. Nosotros decimos que la primera puede ser la única oportunidad, ¿sí? Entonces, en ese primer contacto puede suceder mucho. Y nos esforzamos y trabajamos mucho para hacer memorable ese primer contacto con el cliente. Y bueno, que la relación sea duradera. Ese es nuestro interés. O sea, que nos elijan también porque somos una marca importante, confiable, sino también porque nuestra atención marca la diferencia. Nuestra atención marca la diferencia. Y en un ambiente como este. Sí. Excelente. Leticia, ¿hay algo más que quisieras transmitir? Sobre todo, digo yo, al fanático de Toyota que todavía hago la aclaración, no conoce este lugar realmente fantástico. Nada, decirles que nos vengan a visitar, ¿sí? Que nos vengan a visitar. Nosotros estamos expectantes de que vengan. Tenemos visitas guiadas por el edificio corporativo, entonces si están interesados en conocer el edificio corporativo, lo pueden pedir, agendamos una visita y con mucho gusto le mostramos nuestra casa, ¿sí? Le mostramos nuestra casa, que también es suya. Excelente, bueno, así con Leticia aquí desde el absolutamente nuevo showroom de Toyotoshi en el edificio corporativo. Esta nota que abre las puertas de esta nueva casa de Toyota.